¿Qué tal, amables televidentes? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a compartir un especial fin de año en este año 2012. Realmente importantísima. La Dirección de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Nampo ha creído conveniente mantener un diálogo importantísimo con la primera autoridad de la provincia, y para ello se ha puesto de acuerdo con algunos compañeros de los diferentes medios de comunicación en invitarles, obviamente, para que sean partícipes, ya que son precisamente los medios de comunicación quienes están en contacto directo con la ciudadanía y conocen de cerca también el trabajo que ha venido realizando la institución al frente del doctor Sergio Chacón, prefecto de la provincia, y sobre todo son quienes mantienen informada a nuestra población. Por ello queremos presentarles el día de hoy a un selecto panel de compañeros de los diferentes medios de comunicación, quienes están y quienes van a participar durante una hora en un diálogo con el prefecto de la provincia, el doctor Sergio Chacón Padilla. Queremos informarles que nos acompaña en esta oportunidad, en esta noche, el señor Robinson Rodríguez de Ecuador TV, la televisión pública de Nápoles, corresponsal de Ecuador TV en nuestra provincia. También nos acompaña el señor Marco Orellana. Él actualmente está laborando en Radio Fuego 91.7 y es también corresponsal de Teleamazonas para la provincia de El Napo. De igual manera, también nos acompaña en este panel selecto de personas, conjuntamente que van a entrevistar al señor prefecto, el señor Fausto Velastegui. Él es gerente de Radio Olímpica acá en la ciudad de El Tena, un personaje con mucha trayectoria. Tres importantes compañeros de los diferentes medios de comunicación con experiencia que conocen de temas de relevancia en nuestra provincia, y también, por supuesto, nos acompaña como invitado especial quien va a tener la oportunidad de responder a las diferentes inquietudes de los comunicadores sociales, el doctor Sergio Chacón Padilla, prefecto de la provincia del Napo, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, quienes nos acompañan con su gentil audiencia en casita, muchas gracias a quienes están pendientes de la televisión pública. Vamos a dar inicio con la ronda de preguntas, vamos a tocar temas importantes. Al finalizar este programa especial estaremos receptando llamadas telefónicas, ciertas llamadas telefónicas que usted de pronto tenga inquietud en casa, pueda hacerla a la primera autoridad de la provincia. Estaremos abriendo nuestros canales y nuestros micrófonos para que también usted pueda entablar el diálogo a través de la televisión con el señor prefecto de la provincia. Empezamos, vamos a tocar primeramente el tema de vialidad, uno de los puntales fundamentales de la administración que ha recibido desde luego la felicitación de la población, ha sido precisamente el tema vial en la actual administración, y por ello les vamos a dar la oportunidad para empezar ya con este especial del diálogo con el prefecto a nuestro compañero Robinson Rodríguez. Robinson, bienvenido. ¿Cuál es tu inquietud en esta noche? Muchas gracias, amigo Juan Carlos. Igualmente extender un cordial saludo a la ciudadanía de la provincia de Napo, igualmente al doctor Sergio Chacón por esta invitación, a los compañeros panelistas, una buena noche. Doctor, empecemos con la ronda de preguntas y hagamos una breve síntesis del trabajo. Como ha dicho Juan Carlos, es el tema más importante que ha dirigido su administración, el tema vial. Una síntesis del trabajo que ha desarrollado en las diversas comunidades. Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos y cada uno de los televidentes que nos acompañan en esta noche, y por supuesto un agradecimiento sincero a nuestros entrevistadores, gracias por destinarle un tiempo a esta actividad. En realidad es nuestra obligación rendir cuentas a la ciudadanía respecto de los fondos que administramos acá en la institución, y lo hemos venido haciendo regularmente. Una primera rendición de cuentas la ejecutamos en el mes de febrero con ocasión de las fiestas de la región amazónica. Y igualmente, en el mes de agosto tuvimos ocasión de compartir con la ciudadanía un segundo informe muy pormenorizado de las inversiones y de los recursos asignados. Igualmente, creemos propicio, al finalizar este año 2012, mantener esta entrevista con ustedes a efectos de informar debidamente a la ciudadanía sobre las acciones que hemos ejecutado durante este año. En lo que tiene que ver con vialidad, la ciudadanía es testiga de los avances que hemos tenido en algunos componentes de la actividad que desarrollamos como Consejo Provincial en el ámbito de la vialidad. Concretamente, hemos trabajado en algunos escenarios. El primer escenario es el del asfalto de vías. Hemos podido entregar este año
e inaugurar el proyecto en el Chaco de la vía desde la carretera interoceánica hasta la parroquia Sardinas, incluyendo las calles de la cabecera parroquial. Un importante proyecto que tuvo un costo de alrededor de $600,000 aproximadamente. Igualmente, en el mismo cantón El Chaco, hemos podido asfaltar las calles de algunos barrios de la ciudad del Chaco. La ciudad del Chaco prácticamente tiene alrededor de un 90% actualmente de sus calles asfaltadas. Solamente en aquellos lugares que son de reciente conformación, es decir, los barrios de expansión, donde no existen aún los servicios básicos, no se ha podido concurrir con esta obra. En consecuencia, tenemos un importantísimo avance. Lo propio ha ocurrido en la parroquia Santa Rosa del Chaco. Acá, con una inversión de alrededor de unos $350,000, hemos logrado ejecutar este trabajo mediante un convenio que celebramos con el municipio del Chaco. En Quijos estamos haciendo un proceso similar. Con la municipalidad, mediante administración directa, estamos adecuando las calles y hemos contratado a la par el asfaltado tanto de algunas calles de la parroquia Borja, así como también algunas calles de la ciudad de Baez. Todo esto con una inversión asimismo superior a los $250,000, que es el costo que tendría para el Consejo Provincial. En el cantón Archidona, igualmente, en lo que tiene que ver con calles de cabeceras parroquiales, estamos trabajando en estos días las calles de la parroquia Cotundo. En consecuencia, en los próximos días vamos ya a asfaltar la calle central, que nosotros por administración directa la preparamos. En consecuencia, estamos avanzando en lo que tiene que ver pues, con asfaltado en algunos sectores. También hacia la parroquia San Pablo culminamos la vía asfaltada. En los días anteriores pudimos ya constatar la culminación también aquí en el Tena de la vía asfaltada hacia las antenas de Chinquipino. Y bueno, estamos también concluyendo las vías asfaltadas en Misahualí, en el Aguano, y son pues procesos importantes que estamos desarrollando para el bienestar de la comunidad, al igual que la vía Talax-Xandia-Santa Rosa bajo Talax-San Carlos, que también es un proyecto que lo inauguramos en este año 2012. Estas son las obras terminadas, pero por supuesto tenemos también otras obras que están en marcha en el ámbito del asfalto. Muy bien. Marco Orellana, de Tierra Amazonas, nos acompaña. Marco, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos los amigos televidentes, a los compañeros que estén presentes. Doctor, usted ha hablado de varias vías que se ha hecho a lo largo de la provincia de Napo. Ya ha manifestado que ha habido, por ejemplo, en Quijos, en Chaco y otros lugares. ¿De dónde nace la idea de iniciar el asfalto, teniendo en cuenta que han venido otras administraciones y no lo han hecho, no se han dedicado a hacer el asfaltado de vías? ¿Cómo nace la idea del doctor Sergio Chacón de iniciar con este asfaltado, teniendo en cuenta de que al menos en la campaña política, cuando usted fue candidato a la prefectura, no se habló de eso, del asfaltado? Bueno, nosotros de la observación de otras provincias, hemos podido recorrer Tungurahua, por ejemplo, y las vías de esta provincia están, podría decir, pues, si no completamente asfaltadas, en su mayoría, son vías en las que se ha dado este tratamiento. Y esto disminuye, digamos, la necesidad de dar mantenimientos recurrentes como ocurre en las carreteras lastradas. Por otra parte, también pudimos observar acá la experiencia de Pastaza. Algo también se había hecho en materia de asfaltado en la provincia de Orellana. En consecuencia, teníamos a nuestros vecinos más próximos que tenían este tipo de obras. Y claro, yo tuve en primera instancia un diálogo con el prefecto Jaime Guevara, quien, digamos, pues de alguna manera nos asesoró en un inicio respecto de las acciones que se habían ejecutado en Pastaza. Y nosotros hemos tratado de integrar acá un equipo técnico profesional que nos pueda apoyar, digamos, en estos procesos. Y por supuesto, nosotros empezamos por hacer los estudios inicialmente de la vía San Antonio Muyuna-Tacapi y la vía Rucuyacta Porotoyaco, dos proyectos que fueron los primeros en ser asfaltados, aprovechando que aquí había un fondo dentro de la institución justamente para este propósito, pero era un fondo muy pequeño, toda vez que
tuvimos alrededor de $400,000 y la obra en su conjunto llegó a costar más de $2,000,000. Es decir, no se tenía el valor completo. Fue necesario, por tanto, que los consejeros ubiquen fondos adicionales para poder desarrollar este trabajo. En consecuencia, digamos, pues es de la observación de la realidad. Si vemos que todas las provincias están avanzando en este sistema de trabajo, es propicio también que nosotros vayamos por esa misma ruta, y más aún cuando nosotros estamos procurando propiciar que la provincia tenga como una actividad central el turismo. El turismo hoy desde Quito, desde Ambato, puede venir en automóvil. Es decir, la mayoría de familias de suyo en el Ecuador tienen automóviles. El automóvil puede desplazarse por la troncal amazónica, que está completamente terminada. Pero al llegar acá a Altena, de pronto se encuentran con la situación de que para ir a un balneario, para ir a una parroquia, no existen vías apropiadas. Por eso este esfuerzo de trabajar, y creo que hemos logrado bastante, porque las zonas, los sitios turísticos son las en las que mejor hemos intervenido. Por ejemplo, un sitio turístico por excelencia nuestro acá son el conjunto de balnearios que existen en el río Tena. Por tanto, era necesario trabajar la vía hacia Muyuna-Tacapi, lo hemos hecho. También hemos trabajado el anillo Guairayacu-Tasayacu para permitir también otras opciones de desplazamiento. A la par, hemos contratado en días anteriores y ya mismo empezamos los trabajos del asfaltado de la vía desde Muyuna, Barrio Lupi, Tihuinza, Calvario, una zona que también con el Cerro Chuta y la biodiversidad que existe en esta zona pueden convertirse en importantes atractivos turísticos y en sitios de interés para los visitantes una vez que la vía esté asfaltada. Acá el Cerro Chinquipino, a la vez que es un importante lugar donde están las torres de comunicación, todos los medios de comunicación, también resulta ser el mirador natural del Tena. Por tanto, era pertinente que lo asfaltemos y lo hemos ejecutado. En Misahuallí hacía falta también que en general toda la comunidad, pero si miramos desde la óptica turística, que los turistas que visitan Misahuallí se desplacen a La Guano y viceversa. Para eso era pertinente integrar Misahuallí con la vía La Guano por el sector de Siripuno. También desde Misahuallí el turista requiere admirar en mayor globalidad el río Misahuallí, porque llega a Misahuallí solamente la playa, digamos, es necesario que también pueda recorrer hacia el Pununo, por eso hemos asfaltado hacia el Pununo. Pero esta vía es también de interés, digamos, regional o local, toda vez que por el Pununo, una vez que construimos un puente nuevo sobre el río Misahuallí, un puente que tiene una longitud de 150 metros y que nos ha costado alrededor de $1,300,000, obra que lo ejecutamos con apoyo del gobierno nacional, que nos dio un fondo de alrededor de 1,000,000. Nosotros hemos puesto el complemento, pero toda vez que ya tenemos este puente, por ahí pueden, y el día de hoy ya están recorriendo buses que antes no podían prestar el servicio a comunidades como Pucachita, Tuyano, en fin, Cachiguañusca, todas las comunidades que están al margen izquierdo, Palmeras, Alto Puzuno, hoy están completamente integradas y podemos llegar desde Misahuallí por el margen izquierdo del río Misahuallí, Napo, hasta el Aguano, y desde el Aguano podemos desplazarnos también hacia las comunidades que están en la parte baja, como serían Campana Cocha, Dorado, Huambuno, Patas Yacu, que es también una comunidad a la que hemos integrado recientemente con vías lastradas. Por tanto, un segundo componente del trabajo vial nuestro es la ampliación de la red vial, especialmente hacia comunidades que antes adolecían de carreteras. Ventajosamente hemos avanzado mucho, podríamos decir. En el Aguano, por ejemplo, ya nos quedan muy pocas comunidades que no tienen carretera, porque la mayoría han sido servidas con estas facilidades. En Chontapunta todavía tenemos un trabajo por hacer. Ahí existen muchas comunidades todavía en la ribera que el único medio de acceso es el transporte fluvial, pero en todo caso, pues nosotros también como Consejo Provincial hemos estado manejando
un apoyo, podríamos decir, al transporte fluvial, sobre todo de niños, niñas que van a las escuelas. Hemos tenido un sistema de tambería, es decir, un convenio mediante el cual nosotros subvencionamos una parte del costo del transporte para que las niñas y niñas no tengan que pagar el pasaje, digamos, completo, porque el transporte fluvial es mucho más costoso que el terrestre. En consecuencia, con este apoyo se reducen completamente los costos y las niñas y niños, sobre todo, pueden acceder a este derecho fundamental como es la educación, y también algunas personas de escasos recursos de las comunidades pueden ser movilizadas sin que tengan, digamos, un impedimento de naturaleza económica. Muy bien, continuamos nosotros. Usted observa en su domicilio el diálogo con el prefecto de la provincia del Napo. Ahora le damos la bienvenida a don Fausto Verastegui de Radio Olímpica. Don Fausto, bienvenido. Amables televidentes, muy buenas noches. Compañeros panelistas, doctor Sergio Chacón, prefecto de la provincia. Realmente este plan de trabajo de la vialidad aquí en la provincia de Napo es bastante importante, el que se ha realizado durante este año, pero hay muchas comunidades que todavía necesitan que lleguen con la vialidad. ¿Qué se podría manifestar al respecto? ¿Qué tiempo más deben esperar los ciudadanos para acceder a estos beneficios que la prefectura está entregando? Bueno, el esfuerzo que hemos hecho es importantísimo. Tengo aquí justamente una ayuda a memoria, donde solo este año, mire usted, hemos inaugurado la vía Unión Bolivarense Tres Hermanos, la vía Alto Puzuno, puente sobre el río Puzuno. Estamos trabajando y el día de hoy justamente tuve un contacto telefónico con la empresa contratista que manifestaba que ya para este sábado estarán prácticamente culminados los trabajos de una nueva red vial que en Chontapunta, que parte desde Agua Santa, seguimos río arriba, podríamos decir, la ribera, por supuesto, y llegamos a las comunidades de Yuralpa, Maltapura, Bellavista Baja, Bellavista Alta. Esta es una vía que nos ha costado un poquito porque tenemos ahí un problema en una cordillera. Sin embargo, el Consejo Provincial, y gracias también a los señores consejeros, no escatimaron en su momento esfuerzo alguno, y pues se ha colocado los recursos indispensables, y ya en los próximos días quedará completamente habilitada la vía para poder subir desde Agua Santa hasta los lugares que he mencionado, pero también hemos construido un acceso frente a la Colonia de los Ríos. Antes uno se llegaba a la Colonia de los Ríos y pues obligatoriamente debía tomar un transporte fluvial para desplazarse, sea aguas arriba o aguas abajo del río Napo. Ahora, con esta nueva red vial, y eso vamos a hacer, por ejemplo, nosotros este sábado, que vamos a visitar Agua Santa y Cruz Chicta con motivo de Navidad, vamos a tomar simplemente hasta Colonia de los Ríos, y luego pues estaremos cruzando nada más el río Napo, y al otro lado tomaremos un transporte terrestre para poder visitar todas estas comunidades que ya hemos citado. Entonces, mire, hemos logrado integrar a muchas comunidades con esta red vial. Ya hemos mencionado también en el Aguano, al margen derecho del río Napo, en la parroquia 80 Punta, también hemos tenido un importante avance en lo que tiene que ver con el sector de Jatumurco, Munditi Urco, dos comunidades que se encontraban aisladas. También estamos avanzando hacia la comunidad Reina del Cisne. En la parte baja también estamos trabajando en Runachito, hemos hecho calles, no tenía calles de Runachito, le hemos construido todas las calles, y vamos a... hemos avanzado también en un tramo de vía desde la vía Los Zorros hasta Yuralpa derecha. Esta vía permite que la empresa que está contratada por Ecuador Estratégico tenga una mina, aspecto que no se había contemplado en el contrato. Pero nosotros estamos para facilitar la ejecución de obras que desarrollan otras instituciones, inclusive. En esta lógica, hemos firmado muchísimos convenios con gobiernos parroquiales, municipios y con el propio gobierno nacional. Mire usted, por ejemplo, con la ex DINCE, actualmente tenemos otros órganos que han asumido el tema de la infraestructura educativa, pero suscribimos un convenio para que se pueda construir la unidad educativa del milenio en Chontapunta, donde la Junta Parroquial había adquirido 2 hectáreas para este propósito,
Pero claro, como el suelo allá es muy pantanoso, era necesario construir una plataforma. Hemos construido una plataforma con el trabajo de nuestros obreros. Por administración directa igualmente hemos avanzado bastantísimo en muchos frentes, en muchos lugares, en el Chaco, hemos estado presentes en algunas parroquias, lo propio acá en la ciudad de Tena, sus alrededores, muchísimas comunidades se han beneficiado del esfuerzo institucional que ha realizado el gobierno provincial. Por supuesto, todavía nos quedan comunidades aisladas, pero le puedo decir que son cada vez menos y ya muy pocas, gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores, empleadas, empleados y los múltiples convenios que hemos logrado suscribir. Ahora mismo en estos días estamos para suscribir un acuerdo con el Ministerio de Talento Humano, que está construyendo la Universidad de Iquiama, acá arriba en la parroquia Muyuna. Y habíamos hecho una propuesta en el sentido de que nos cofinancien el ensanchamiento y la construcción de los accesos del lado derecho sería del puente en el sector de Atacapi, el lado derecho siguiendo el curso del río, ¿no? Porque al lado izquierdo no tenemos problema, está incluso asfaltado el acceso, pero al otro lado tenemos algunas dificultades y en consecuencia estamos suscribiendo un acuerdo. Entonces hemos recibido apoyo de muchas instituciones, pero también como institución hemos dado apoyo. Entonces esta es pues una suerte, digamos, de búsqueda de la complementariedad para que la acción sea mucho más efectiva. Muy bien, estamos en el diálogo con el prefecto de la provincia de Napo. Queremos irnos a una brevísima pausa. Realmente en el tema de las inquietudes sueltas que van a tener los compañeros, vamos a resolverlas en minutos siguientes, en la parte casi final, podríamos decirlo, de este diálogo con el prefecto de Napo. De seguro hay temas también en lo que tiene que ver la vialidad que aún quedan sueltos, pero el programa debe continuar. Vamos a una brevísima pausa y al retornar estaremos tocando temas del fomento productivo, competencia también del gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo. Por favor, quédese con nosotros, ya retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en un diálogo con el prefecto de Napo y los medios de comunicación. Vamos a tocar otro de los temas importantes y que desde luego también ha sido relevante acá en la provincia de Napo, y es el tema al fomento productivo, competencia que tiene la Corporación Provincial. Robinson, empezamos.
Bueno, señor prefecto, creo que es uno de los puntos que la ciudadanía quiere saber, ¿no? Que ha tenido inquietudes en este tema. Se han creado obras de vialidad importantes. ¿Qué recursos se ha brindado al tema productivo, al tema de generar fuentes de empleo para ellos mismos que se sustentan de lo que es la agricultura, la crianza de animales? Sí, bueno, en efecto, otro rol, responsabilidad o competencia, como también lo define la Constitución que tenemos como Consejo Provincial, es el de promover, el de fomentar las actividades económicas productivas. En este sentido, hemos hecho también importantes inversiones. ¿En qué sectores? Por un lado, en todo lo que tiene que ver con el tema de drenajes. Hemos adquirido dos máquinas excavadoras que están laborando en la parte alta de nuestra provincia, una en el cantón El Chaco, otra en el cantón Quijos. Nosotros asumimos todo el costo de lo que tiene que ver con las remuneraciones del operador, más los mantenimientos de gran, digamos, pues, significación de la maquinaria. Este es un trabajo donde también tiene una contraparte el beneficiario, puesto que son servicios que se prestan a familias, digamos, ¿no?, a organizaciones, pero en todo caso, pues, el servicio es más individualizado. En consecuencia, existe un pago también, un reconocimiento para todo lo que tiene que ver con mantenimientos de rutina, combustible, lubricantes, en fin. En consecuencia, estamos trabajando en este ámbito, hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con drenajes. Esta misma experiencia vamos a trasladarla a la parte baja en este año. El año que viene vamos a adquirir igualmente, y hemos adquirido de suyo una maquinaria, pero la demanda acá es mucho más intensa, sobre todo en el ámbito de piscicultura. Entonces observamos que nos falta una o dos maquinarias adicionales para poder cubrir Archidona, Tena y lo que tiene que ver con Arosemena Tola. Este es un primer programa, digamos, que estamos desarrollando. Otro programa, y por cuanto la Constitución y la ley de modo expreso señalan que los consejos provinciales debemos apoyar al sector agropecuario, hemos venido trabajando, en primer lugar, con prestar el servicio de veterinario. El servicio de veterinario, nosotros hemos considerado que es importantísimo que los animales sean saludables, porque finalmente, a través de la cadena alimenticia, una vez que nosotros consumimos la carne, pues podemos estar ingiriendo, digamos, no alimentos sanos, sino alimentos que nos puedan provocar algún tipo de enfermedad, si es que los animales no están bien tratados. En consecuencia, hemos contratado como institución dos veterinarios que laboran de modo permanente acá en la institución y prestan asistencia técnica en lo que tiene que ver con, digamos, pues, salud animal. Bien, y también mejoramiento genético, estamos avanzando también en este sentido. Para el mejoramiento genético, nosotros hemos desarrollado algunos subprogramas, podríamos decir. Por un lado, hemos asignado a las organizaciones o asociaciones de ganaderos reproductores de alta genética, de razas, por ejemplo, Bron Suisse, Normando, en fin, digamos, las razas que de alguna manera ya son conocidas por los ganaderos y ganaderas de nuestra provincia, porque tampoco se puede venir, digamos, a proponer animales que de pronto no son de nuestro hábitat, o se hace muy difícil que, digamos, que se puedan establecer acá en nuestra localidad. Y a la par también tenemos un programa de mejoramiento genético mediante inseminación artificial. Para esto se ha capacitado a los propios ganaderos, ganaderas, para que puedan ser autosuficientes en el manejo de la inseminación artificial. Se han entregado las pajuelas, los termos y todo el equipamiento necesario, con inversiones tanto en el uno como en el otro programa que alcanzan alrededor de los $200,000. Igualmente, otra línea que hemos venido trabajando es el tema de promover la siembra y cultivo del cacao fino de aroma. Y en este sentido, un reto que tenemos es el de propender a que nuestra producción de cacao pueda ser transformada acá localmente
y para ese propósito estamos implementando la fábrica de chocolates con la organización Callari. Este proyecto nació, digamos, con bastante fuerza, pero en un momento dado hemos tenido algún tipo de contratiempos, toda vez que al momento está bastante avanzada la construcción. Este era un compromiso del Instituto de Economía Popular y Solidaria, que está dentro del MIES. Con el MIES firmamos el convenio, en ese tiempo era la ministra Duarte, y nosotros como Consejo Provincial apoyamos con la construcción de la plataforma. Invertimos ahí alrededor de $100,000. El Instituto de Economía Popular y Solidaria a su vez también hizo la inversión respectiva para la construcción de la nave, pero al momento llegamos a un punto en que es necesario ya equipar, comprar la maquinaria, y ahí es donde no nos hemos puesto de acuerdo entre pues Callari y los órganos que ofrecieron en su momento dar el financiamiento, que son básicamente el gobierno nacional. Para lograr establecer cuál es la maquinaria requerida, en días anteriores suscribió un convenio el gobierno provincial con el Ministerio Coordinador de la Producción. Estuvo aquí el señor ministro y nos ha transferido $50,000 para poder hacer un estudio, un plan de negocio, un estudio de mercado, donde logremos establecer con exactitud cuál es la maquinaria que se podría adquirir para ubicar ya en esta planta. Ese es otro tema que también, por tanto, nosotros venimos trabajando. Justamente el día de mañana vamos a tener una importante reunión en la Mesa del Cacao, donde se dará a conocer con un informe pormenorizado algunos de los avances que hemos tenido a este respecto. A la par, también nosotros hemos venido apoyando a las personas que cultivan el cacao con la dotación de herramientas y, bueno, podríamos decir de ciertos equipos que son también indispensables. Nosotros queremos que nuestra producción se caracterice por ser orgánica, por ser pues amigable con la naturaleza, es decir, estamos promoviendo la producción sustentable, la agricultura sustentable, es decir, pues que sea compatible con una misión fundamental también que tenemos nosotros como sociedad, que es conservar nuestros recursos, nuestra biodiversidad y pues toda la riqueza que tenemos aquí en flora y fauna. En consecuencia, para lograr ese objetivo tenemos que reducir el uso de pesticidas, de todo producto, digamos, químico. Para eso vamos a entregar el día de mañana a las organizaciones Moto Guadañas, para que se agilite el trabajo, se facilite todo el trabajo de limpieza y no se tenga que utilizar productos químicos. Continuamos nosotros en el diálogo con el prefecto de la provincia del Napo, el doctor Sergio Chacón. Responde algunas inquietudes en diferentes áreas importantes que mantiene o que trabaja actualmente la presente administración del GAD provincial. Vamos de inmediato a escuchar la pregunta en el tema productivo de Marco Orellana de Telenazones. Sí, doctor, en el ámbito productivo, la mayoría de personas, de habitantes de la provincia de Napo, hacen esta labor, trabajan en lo que es agricultura, ganadería, en acuacultura y lo que encierra todo lo en materia de producción, pero los beneficiados han sido quienes forman parte de pronto de una asociación. Los que no forman parte de esta asociación, ¿qué hacer o se les está asistiendo también para que reciban el apoyo igual del gobierno provincial de México? Bueno, en realidad nosotros procuramos siempre que la asistencia, el apoyo que brinde el Consejo Provincial llegue a la mayor parte posible de personas. En realidad se ha facilitado bastante el tema de la formación o constitución de organizaciones. Antes se tenía que ir a Quito para hacer todo trámite. Hoy tenemos acá representaciones de los distintos ministerios que aprueban, por ejemplo, estatutos. Y nosotros no estamos exigiendo tampoco que sean organizaciones 100% formalizadas. Por ejemplo, trabajamos con comunidades y a veces las comunidades no es que tengan, digamos, una existencia de derecho, una existencia jurídica, basta que tengan una existencia de hecho. Y claro, nosotros lo que propendemos es a que dentro de la comunidad se designe
una persona responsable, porque tenemos que entendernos con alguien. Y finalmente hemos aceptado nosotros trabajar también con organizaciones de hecho, pero para el propósito de mantener una relación con nosotros, siempre es pertinente que exista algún documento que asegure su representatividad, porque de lo contrario, si nosotros otorgamos un beneficio, ese beneficio podría ser mal logrado en lugar de ser compartido entre varias familias, de pronto puede ser apropiado por de pronto una sola persona. En todo caso, en el ámbito de, por eso lo que nosotros decimos es que si una persona necesita apoyo, debe asociarse, debe digamos congregarse en algún tipo de organización, comunidad, en fin, y podemos nosotros de ese modo trabajar de mejor manera. Sin embargo, los programas, por ejemplo, de drenaje que ejecutamos en la parte alta, al ser compartido el costo, porque también el beneficiario paga, claro que paga un valor bastante pequeño, $8-$10 más o menos es lo que se está cobrando por hora máquina, cuando una hora máquina cuesta alrededor de 40 en el mercado, ¿no? Entonces ahí existe pues un importante apoyo de parte, de, en este caso, del gobierno provincial y también del apoyo que tenemos de las municipalidades, porque las municipalidades también nos apoyan, en primer lugar con el control del personal y en segundo lugar con el desplazamiento de la máquina de un sector a otro. Cada vez que tanto en Quijos como en Chaco existen camas bajas, entonces los municipios nos facilitan con este transporte. Y entonces sí se ha beneficiado también a personas individuales, y en todo caso pues digamos el sistema de trabajo que tenemos acá. Pero claro, lo usual, lo recomendable es que las personas se organicen y que construyamos una cultura de asociatividad, es decir, que busquemos reunirnos, porque unidos podemos llegar más lejos. Ya hemos vivido una historia de esfuerzos individualizados. Algunas personas, por supuesto, han logrado prosperar mucho, y aquellas personas no requieren el apoyo del Estado porque pueden, digamos, salir adelante por sí mismas. Pero en cambio, aquellas personas que trabajando aisladamente no han logrado avanzar, requieren el apoyo del Estado, lo que les decimos es cambiemos, ¿no? Cambiemos de esquema, asociémonos y podemos apoyarles para la conformación de empresas comunitarias. Bien, continuamos nosotros con el diálogo con el prefecto de Napo. Invitamos a don Fausto Verastegui de Radio Olímpica para que sea quien formule la pregunta en el tema productivo. Muchas gracias. Siempre es preocupante escuchar cómo se habla bien de la ruta del cacao. Pero aquí en la provincia, el cacao prácticamente exportamos para otras provincias para que nos produzcan. Usted viajó, doctor Chacón, hasta la ruta del café, y en donde que en cada sitio a uno le están brindando un tinto, están brindándole el café. Estamos aquí en la ruta del cacao y no sabemos, en ningún restaurante encontramos un chocolate, no encontramos un jarabe, no encontramos nada de eso. ¿Qué se está haciendo al respecto para que la ruta del cacao tenga un éxito aquí en la provincia? Sí, bueno, muchísimas gracias, Fausto. Usted pues que tiene mucha familiaridad con el pueblo colombiano y que ha tenido ocasión de vivir allá, conoce muy bien la ruta del café. En efecto, algunas naciones han procurado desarrollar este sistema de promoción de su economía, y en el caso de Colombia han constituido la ruta del café, que básicamente son muchas poblaciones, muchas comunidades donde se ha cultivado tradicionalmente el café, pero que en un momento dado, como son materias primas, las materias primas a veces están con buenos precios, a veces de un momento a otro se desploman. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso nuestro con el petróleo. Ha habido ocasiones en que el petróleo ha bajado a $10, $12, y bueno, actualmente vivimos un buen momento donde el precio siempre está oscilando los $100. Lo mismo ha ocurrido en el caso de Colombia con el café. Pues lo que han hecho es de diversificar las actividades. Es decir, bueno, nosotros tenemos una finca muy bonita. Tenemos de pronto incluso una casa de hacienda grande
que antes podía, digamos, tener una misión, que era albergar a todos los trabajadores. Pero ahora sí, ya cada trabajador tiene su casa, ya no tiene sentido tener una residencia tan grande. Pero entonces lo que han hecho es convertir aquellas casas, por ejemplo, en hostales, en sitios para brindar alojamiento. Y por ese alojamiento cobran, digamos, también un valor. Pero también dentro del programa que se ha llevado allá a cabo, pueden, digamos, efectivamente, como usted dice, el turista puede deleitarse saboreando una taza de café, pero puede también recorrer la plantación y observar cómo se desarrolla todo el proceso de siembra, cosecha y, digamos, todo lo que tiene que ver con el proceso hasta el tostado, molido y, pues, el servicio finalmente de la bebida. Esa misma idea nosotros, con el asesoramiento y el respaldo del Ministerio Coordinador del Patrimonio, lo vamos a procurar implementar acá en el Ecuador. Pero la provincia de Napo ha sido vista como una provincia central para poder desarrollar la ruta del cacao y el chocolate. Y el cacao, pues, dentro de la variedad específica que tenemos acá, que es el cacao fino de aroma. La propuesta está avanzando, requiere el concurso de muchas instituciones, y para este fin, ventajosamente, estamos organizados en la mesa del cacao fino de aroma, y adicionalmente, pues, requiere el esfuerzo, ante todo, de las comunidades, de quienes producen, de quienes están prestos también para poder transformar las materias primas, porque el chocolate no solamente se lo puede producir en una gran industria. El chocolate artesanal me parece que es el más rico, el más delicioso. Y en ese sentido nosotros estamos viendo que hay algunas experiencias interesantes. Hay organizaciones que recién están surgiendo en Arosa Menatola, aquí en El Tena, en Archidona, y que están trabajando en esta línea, sobre todo del chocolate artesanal. Hemos tenido ocasión de ejecutar algunas ferias donde hemos visto que ya algunas comunidades están en capacidad de producir. Nos falta organizarnos un poquito más para que en los hoteles, en los restaurantes, exista una muestra, podríamos decir, de nuestro chocolate. Y en esa dirección esperamos, pues, que podamos coordinar adecuadamente en la mesa del cacao para ir poniéndonos nuevas metas a un plazo ya cada vez más corto, porque creemos que con las inversiones que va a hacer el Ministerio Coordinador del Patrimonio, que ya en días anteriores puso en el portal el proyecto para el jardín del cacao en Arosa Menatola, y también en una entrevista que tuve en estos días con la representante del Ministerio Coordinador del Patrimonio, nos decía que también está ya muy avanzado el proyecto para la reconstrucción, reparación de algunas casas en Santa Rita, acá en Archidona, donde va a ser el pueblo del cacao. Nosotros hacia Santa Rita estamos asfaltando la vía. Está ya el proyecto iniciado, la primera parte desde el puente hasta San Vicente, hacia San Juan, en el sector de Batancocha, está ya muy avanzado. Estamos a la espera de que el municipio nos entregue el alcantarillado, que también ya se está construyendo en San Vicente, Nuevo Amanecer, y de ahí podemos, y también la subida de Santa Rita, y tendremos ya la vía asfaltada. Entonces, estamos construyendo la ruta, pero a diferencia de Colombia, pues nosotros estamos tratando de construir una ruta con hacendados, sino más bien con gente, pues, de muy modestos recursos, con organizaciones quichuas que tienen sus chacritas de 1 hectárea, 2 hectáreas, pero que tienen igualmente una gran riqueza cultural para mostrar a todos los visitantes. En consecuencia, nosotros tenemos fortalezas grandes. Nuestra región, pues, es privilegiada en lo que tiene que ver con atractivos naturales que van, sin lugar a dudas, a enriquecer muchísimo esta ruta. Muy bien, estamos en el diálogo con el prefecto de la provincia de Napo. Vamos a irnos a una brevísima pausa. Al retornar estaremos con temas sueltos en algunas áreas que también los compañeros de los diferentes medios de comunicación, entre ellos también el tema
el tema político que han solicitado tratar con el prefecto de la provincia de Napo en este, de pronto, el último diálogo que va a tener el doctor Sergio Chacón con los medios de comunicación en este año 2012. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más. Continuamos con el diálogo con el prefecto de la provincia de Napo y los medios de comunicación. Nos acompañan distinguidos panelistas, desde luego destacados en el tema comunicacional en la provincia de El Napo. Hemos llegado a la parte donde trataremos diferentes temas. Los compañeros de los medios de comunicación han querido consultar temas distintos en esta parte del diálogo y por supuesto vamos a darle la oportunidad para que precisamente haga su pregunta el compañero Robinson. Por favor. Señor prefecto, se ha hablado del tema vial, del tema de desarrollo de las vías, pero a este hecho, ¿qué se ha hecho trabajos complementarios a la vía? Tenemos problemas de tala, de caza de animales. Conforme se abren vías, también se destruye la naturaleza. ¿Cómo está ese tema de la naturaleza? Y otra de las preguntas es, hablábamos de centros turísticos. ¿Cómo rescatar? ¿Cómo se encuentran estos mismos, estos centros turísticos de los cuales hablamos? Pese a que son naturales, necesitan tal vez un cuidado, un desarrollo. ¿Cómo ha invertido el gobierno provincial para ayudar a estos temas turísticos? Sí, bueno, es notorio que la inversión la hemos centralizado en el ámbito vial. Sin embargo, también hemos podido apreciar que, en efecto, tenemos maravillosos atractivos turísticos. Algunos de ellos incluso desconocidos por nosotros mismos, en consecuencia no están al servicio, digamos, de esta actividad turística. Pero también hemos podido detectar que algunos atractivos turísticos muy hermosos, que pertenecen de pronto a una comunidad, a una familia, cuando uno se visita se puede apreciar que faltan ciertos elementos básicos para poder acoger al turista y que el turista pues se sienta cómodo. Por ejemplo, yo pude visitar unas muy bonitas cavernas, pero de pronto uno al entrar a las cavernas se moja, se enloda, y al salir de ahí, claro, lo que uno anhela es cambiarse de ropa, pero debería haber por tanto un vestidor, un baño.
Entonces son elementos básicos que no existen. Por eso nosotros hemos trabajado un programa que se denomina el mejoramiento de los atractivos turísticos. Este año, ¿qué pasó? Hemos hecho 3 intervenciones en Siripuno, en Tamiayura e igualmente en el Tala. Este año vamos a hacer igualmente algunas intervenciones, empezando desde la cascada que le estoy refiriendo, donde vamos a hacer también, desde las cavernas que le mencioné. Claro que tiene también internamente una cascada y por eso es que no se moja. En consecuencia vamos a hacer también allí algunas intervenciones. Este es un programa que lo estamos manejando como Consejo Provincial. A la par, nosotros hemos dialogado en estos días con los consejeros sobre el presupuesto y hemos logrado la aprobación por parte del Consejo de un importante fondo para la restauración, podríamos decir, integral de las cavernas Jumandi, un atractivo turístico fundamental o central de nuestra provincia, porque si uno se revisa las guías, los manuales para turistas que se expenden en los kioscos, en fin, en la provincia de Napo se destacan Misahuallí, Cavernas Jumandi, Papayacta, las cascadas del Chaco, como son las de San Rafael, el río, igualmente la cascada del río Malo, bueno, Baeza como una ciudad patrimonial, y bueno, algunos atractivos también de acá de Cantón Tena, pero las cavernas Jumandi están situadas como un referente pues central. Por eso, dentro del debate o diálogo que hemos sostenido al interior del Consejo, se ha llegado a un acuerdo de hacer una inversión importante para la restauración de las cavernas Jumandi. Hemos contratado ya los estudios, porque es necesario diseños arquitectónicos, es menester que exista un presupuesto, es decir, una valoración del proyecto de restauración, y lo vamos a hacer en este año 2013, pues con la ayuda de Dios vamos, y digamos, pues está tomada la decisión. Si Dios nos da salud, vida, estaremos haciendo este importante trabajo. Y que no se acabe el mundo. Eso, algo que maneja también la población en la actualidad. Marco Orellana. Sí, doctor, en materia del aeropuerto internacional acá en Tena, si bien es cierto, tenemos un magnífico aeropuerto, un hermoso aeropuerto, se podría decir, pero como que no cumple aún con las expectativas que tenían las personas. Hubo mucha gente que invirtió dinero para poner algunos negocios, por ejemplo, en el aeropuerto Jumandi. Los transportistas decían que esto iba a cambiar, iba a haber más recursos para el transporte, porque los turistas iban a venir en cualquier cantidad acá a la provincia de Napo, pero nos estamos dando cuenta que hasta el momento el aeropuerto Jumandi se ha convertido en un elefante blanco, todavía no cumple con las expectativas que el ciudadano quiere. Y recordamos al presidente cuando estuvo en el último enlace sabatino acá en Tena, le dijo: Sergio, tienes que ponerte pilas para hacer funcionar más el aeropuerto. ¿De qué manera va a trabajar el gobierno provincial de Napo próximo? Bueno, mire, lo que nosotros podemos hacer es lo que está a nuestro alcance. En este sentido, lo que estamos haciendo en el trabajo de inversión, en fomento productivo, en el mejoramiento, por ejemplo, esta inversión que vamos a ejecutar en las cavernas Jumandi, donde vamos a implementar un parque acuático. Esperamos que esto, por ejemplo, redunde en una mayor afluencia de turistas, porque es, digamos, un sitio propicio para poder desarrollar este tipo de actividades. Creemos que esto pueda tener finalmente pues un impacto en el uso de los medios de transporte. En realidad, el aeropuerto Jumandi, por el hecho de que nosotros estamos muy cerca de Quito, en realidad pues es un aeropuerto que no ha tenido bastante uso, digamos, ¿no? Porque salir a Quito hoy, con las buenas vías que tenemos, ya nos representa entre 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media. Entonces es bastante rápido. Entonces ha habido un importante avance en el ámbito vial, pero lo que nosotros pensamos también que es importante es la conectividad del aeropuerto, no solamente con el Tena, sino también con otras localidades. Y en este sentido estamos haciendo un esfuerzo, digamos, doble,
por un lado, en lo que tiene que ver con la conexión aeropuerto Arajuno-Puyo. Para ese propósito estamos, por un lado hemos contratado y hemos recibido los estudios para construir un puente sobre el río Arajuno. A la par hemos contratado y ya se está ejecutando el asfalto desde San Vicente de Apayacu hasta Punibocana. Por otro lado, estamos también avanzando con la red vial asfaltada desde La Guano en dirección hacia Chontapunta. Por supuesto, estos proyectos son proyectos que tienen un costo bastante, bastante elevado. Hemos logrado conseguir de Ecuador Estratégico un contrato que lo está ejecutando nuestra empresa pública por $3.600.000 para asfaltar desde El Aguano hasta, en esta primera etapa, hasta Campo Cocha. Pero el proyecto integral tiene que ser avanzar hasta Orellana. De este modo, algunas personas podrán venir en vuelo hasta el aeropuerto Jumandi y desde ahí tomar la ruta en dirección hacia Orellana. Hay muchas industrias, empresas petroleras que están justamente en la ribera del río Napo que muy bien pueden utilizar esta ruta. En consecuencia, estamos trabajando en función, digamos, de nuestras capacidades económicas y, por supuesto, es un proyecto nuevo que progresivamente creemos nosotros que va a tener mayor uso y de suyo, pues, el hecho de que el gobierno haya implementado también ya una ruta es muy importante, porque mientras no haya la oferta de servicio, nadie, digamos, la va a demandar, más bien van a buscar otras alternativas de desplazamiento como es la ruta terrestre o inclusive la ruta fluvial, que sigue siendo, digamos, un medio de transporte acá en nuestra Amazonía. Muy bien, continuamos, don Fausto Verastegui, en los temas libres precisamente. Si volvemos a hablar del aeropuerto, ha habido un inconveniente porque se inauguró con bombos y platillos, como dicen vulgarmente, los días martes, jueves y sábado los vuelos de la empresa TAME, pero de la noche a la mañana cambiaron a lunes, miércoles y viernes, y entonces obviamente también los turistas, las personas que ocupan, se ven abocados a los cambios de horarios. Y otra de las cosas que quería consultar, la socialización del turismo, porque realmente aquí en la provincia comienza el turismo desde el mes de diciembre que estamos, que llegan los turistas en cantidad, vienen las fiestas hasta febrero, prácticamente es un trimestre de mucho turista, pero que aquí no sabemos atenderle al turista. ¿Cómo hacer una coordinación por parte del Departamento de Turismo para socializar una buena atención al turista que nos viene a visitar? Sí, bueno, en este sentido nosotros, como le había mencionado don Fausto y amigos, en el año venidero vamos a poner mucho más énfasis en el ámbito productivo y por eso también la inversión en las cavernas Jumandi y en otros sitios. Este año hemos hecho también algunas inversiones, por ejemplo en Baeza invertimos para la construcción del centro comercial que uno se puede apreciar yendo de aquí a mano izquierda junto al municipio. Es una obra que la construimos en conjunto con la municipalidad. La inversión nuestra me parece que se acerca a los $250.000 como Consejo Provincial. En consecuencia, hemos hecho esta inversión, por ejemplo, en este año. Y esto redunda directamente en el aspecto productivo, en el aspecto turístico, comercial. En el año venidero vamos a hacer la inversión que ya les mencioné. También vamos a construir un centro de capacitación que lo vamos a edificar en el barrio Eloy Alfaro. Entonces aquí nosotros pensamos impartir algunos cursos, porque por ejemplo nosotros pensamos que los guías turísticos deben dominar un inglés básico. Los turistas no todos hablan español, en consecuencia es necesario a veces señalar algunas cosas, por lo menos con un inglés básico, es necesario impartir cursos de inglés. Nosotros con los voluntarios que tenemos hemos desarrollado ya programas cortos de, por ejemplo, de cursos de inglés en Misahualli con los guías, pero ahora nosotros creemos que es necesario institucionalizar esto. Lo mismo tenemos las escuelas de liderazgo ambiental, donde también es necesario que vayamos fortaleciendo.
Y lo que usted señala, ¿no? El tema de pronto que no estamos suficientemente preparados para brindar una atención de altura, podría decir, ¿no? O sea, una atención pues adecuada que le haga sentir al turista como en casa. Y eso de pronto pues se hace con alguna formación, con el aprendizaje de algunas destrezas o habilidades que de pronto es necesario que se puedan impartir dentro digamos, de un programa de capacitación. Vamos a trabajar en esa dirección. Muy bien, continuamos. Vamos a la última ronda de preguntas. Robinson. Doctor, ¿cuál es el tema que a usted le puede dejar un poquito insatisfecho? Que diga, me faltó aquí intervenir en esta área. En esto me faltó potencializar, se podría decir, o generar más recursos. ¿Qué área considera usted que le faltó ese granito de arena? Bueno, de pronto quizás nos ha faltado, o sea, hemos hecho bastante, podríamos decir, pero claro, siempre es insuficiente en el tema productivo. Una competencia que el Consejo Provincial prácticamente no hacía mucho. No, el Consejo no tenía técnicos, no tenía una unidad de desarrollo, no tenía una unidad de producción. Hemos nosotros tenido que implementarla con personal que les hemos contratado, y de pronto pues ese lado nos resulta todavía insuficiente. Otro asunto que no hemos podido avanzar mucho, pero más bien por limitaciones de orden legal, es el de construir una nueva estructura orgánico-funcional dentro de la institución. Hemos tenido una limitante porque se expidió la ley orgánica del servidor público, y en esta ley se ha determinado que el Ministerio de Relaciones Laborales debe emitir algunos instrumentos que nosotros debemos tenerlos como referentes para poder dictar nuestra normativa interna. Y en esto ha demorado mucho el Ministerio de Relaciones Laborales. Recientemente acaba de expedir, el mes pasado recién, por ejemplo, los pisos y los techos para regular las remuneraciones de nuestras servidoras y servidores. En consecuencia, una vez que ya tenemos el documento, en estos días estamos ya estableciendo una estructura nueva dentro de la institución que nos permita incluso encomendar tareas específicas a los servidores, es decir, miren, ustedes son servidores comprometidos con la institución y por ende comprometidos con la ciudadanía, con la comunidad. De pronto los roles que ustedes hacían antes hoy ya no son precisos, ya no son necesarios, tienen ustedes que adaptarse a esta nueva estructura. Por ejemplo, nosotros un fuerte que tenemos acá es el tema del canal. El canal es algo nuevo dentro de la institución y es necesario que lo fortalezcamos. En el tema, por ejemplo, del turismo, este canal debería ser una ventana de promoción continua de nuestra provincia. Los atractivos turísticos, los turistas primeramente deberían mirar a través de nuestra pantalla. Cuando vienen acá, en un hotel, encienden el canal, encuentran al ITV, debería estar pasándose programas de interés turístico para que el turista que mire diga, mire, qué bonito ese sitio, me voy a ir allá, ¿cómo hago? Debe incluso el mismo programa indicarle el camino, la ruta. También veo que nos ha faltado mucho a nosotros en lo que tiene que ver con promoción, justamente turística, no solamente a través del canal, sino también a través de otros medios, como serían la señalización vial, de modo que los turistas que lleguen acá no solamente tengan una señalización óptima en la troncal amazónica, sino que también tengan la misma señalización en las vías secundarias, de forma tal que lleguen con facilidad, que no se pierdan. Es otro tema que también creo que tenemos que abordar. Bueno, estos son, digamos, algunos puntos en los cuales creo que tenemos nosotros que ir fortaleciéndonos en el año venidero. Vamos en el año próximo también a fortalecer lo que tiene que ver con la atención a los grupos que antes se los conocía como vulnerables, pero que ahora son grupos de atención prioritaria. Fundamentalmente, estamos
estamos trabajando un acuerdo con el MIES para poder desarrollar lo que tiene que ver con la atención a los niños en edad preescolar, todo el componente de nutrición infantil. Esto lo pensamos, lo estamos analizando para, digamos, empatarlo con el fomento productivo. Porque si nosotros asumimos la nutrición infantil, que tiene, digamos, una subvención o un recurso del Estado, podemos con esos recursos comprar los alimentos que se producen localmente. En este sentido, por ejemplo, estamos analizando la puesta en marcha de la fábrica de lácteos de Baeza. No lo hemos podido poner en marcha porque si lo ponemos en marcha no sabemos a dónde vender el producto. Entonces la idea es que si nosotros nos hacemos cargo de la nutrición infantil, si tenemos una buena relación con el MIES, esos productos pueden entrar dentro de la alimentación infantil, escolar, en fin. Y de esa manera pues estaríamos redundando en el mejoramiento también de la economía de las productoras y productores de nuestra provincia. Este es un desafío que tenemos y vamos a procurar en este año, digamos, trabajar este gran año. Muy bien, continuamos. Marco Orellana. Sí, yo, doctor, quería topar también un tema, el tema deportivo, acá en la provincia de Napo. El gobierno provincial hace un poco más de 2 años, más o menos, inició con algunas canchas sintéticas acá en Tena y lo propio también en Cotundo, apoyó allá en coordinación con la municipalidad para realizar el estadio. Hablemos de las canchas deportivas acá. ¿Se va a cumplir? Porque se decía que se iba a hacer, por ejemplo, una cancha sintética en el barrio Vista Hermosa, que hasta el momento no había ese ofrecimiento, pero no se ha cumplido. Hablemos del deporte barrial, el complejo deportivo barrial que se tenía previsto en los terrenos del 4x4, también que ha habido el ofrecimiento de las autoridades que estuvieron anteriormente en el gobierno provincial, sin embargo, no se cumplió. ¿Y qué hacer, doctor? Así como imitó, por ejemplo, usted la vialidad de la provincia de Pastaza, topaba el tema usted de Tungurahua, ¿por qué no imitar lo que hacen otras prefecturas, por ejemplo las escuelas de fútbol, con el fin de ir sacando talentos deportivos, como lo hace Sucumbíos, por ejemplo, que tiene una escuela de fútbol, como lo hace Orellana, que tiene una escuela de fútbol? Acá en Napo, dentro de materia deportiva y hablando del fútbol, nos estamos quedando muy atrás. ¿Y qué hacer, por ejemplo, la prefectura para realizar este tipo de obras que van en fin común? Se ha apoyado, sí, de pronto a un grupo, a clubes, pero no en sí a toda la población. Sí, bueno, la infraestructura deportiva es una competencia más directa de las municipalidades. Sin embargo, también la ley del deporte como que nos deja, digamos, un margen a nosotros de acción en lo que tiene que ver con la ejecución de programas de actividades deportivas. Nosotros, valiéndonos justamente de este respaldo legal, hemos hecho, como usted bien señala, algunos acuerdos, algunos convenios con las municipalidades para poder desarrollar determinados proyectos. Y en este sentido, un proyecto importantísimo, por ejemplo, es el polideportivo del Cantón El Chaco, donde el Consejo Provincial invirtió más de $300,000. Es decir, o sea, una inversión pues bastante grande hemos realizado allá para poder construir este proyecto. Igualmente tenemos una cancha construida exclusivamente por el Consejo Provincial en Borja, y actualmente en Baeza estamos ya por terminar una cancha de similares características. ¿Por qué estamos invirtiendo en esto? Porque, mire, si a un joven no le damos un lugar para que haga deporte, pues de pronto lo estamos confinando a una esquina donde a lo mejor lo que se va a compartir son cigarrillos, licores y quién sabe hasta drogas. Entonces queremos aislarle de pronto de estas opciones que son negativas para la salud, para la vida de los individuos, y más bien pues promocionar este tipo de espacios públicos donde la gente, a la vez que hace deporte, también puede vibrar admirando el deporte que hacen los vecinos y las vecinas. En Archidón, usted ya lo ha señalado, hemos concluido con el señor alcalde del cantón el estadio completo de Cotundo, en base de un acuerdo que también suscribimos allá. En el Tena tenemos al momento dos canchas, pero vemos que son insuficientes porque el Tena es la mayor población de toda la provincia. Tenemos uno en el barrio Las Orquídeas y otro espacio acá en la Federación Deportiva.
Me parece que el espacio que construimos en la Federación Deportiva ha resultado una inversión pues muy, muy bien dirigida, porque hemos podido observar que la Federación también con su escuela de fútbol realiza con los niños de todas las edades sus prácticas allá, lo cual me parece que no puede realizar en la cancha de césped natural porque se deteriora fácilmente el césped. A la par, nosotros hemos tenido ocasión de visitar el Colegio San José, y el Colegio San José, por hecho de que se trasladó de acá del centro hacia arriba, prácticamente no tiene una sola cancha. Si no fuera por la cancha del barrio San Antonio, prácticamente no tendrían dónde hacer deporte. Y es más, digamos, cuando salen al recreo no aciertan para dónde ir. Lo único que existía allá, en la cancha de básquet, ha sido transformada en el coliseo, y prácticamente pues no tienen un sitio para recrearse. Por eso es que el colegio nos había pedido, como prácticamente como una obra de emergencia, que construyamos un espacio deportivo. Y ya se iniciaron los trabajos en estos días para la construcción de una cancha de césped sintético con graderíos, con viseras, con todos los acondicionamientos del caso. Y esto pues lo estamos haciendo al lado izquierdo del colegio, mirándolo de frente desde acá, desde la vía. En la parte posterior se está ya avanzando los trabajos. Hemos dialogado con la empresa contratista y esperamos que los mismos estén culminados hasta el mes de marzo para entregar al establecimiento educativo con ocasión de las fiestas patronales. A la par, tenemos acá la nave que construimos en el recinto ferial, y en el recinto ferial ese es un espacio grande. No se podría asimismo construir una cancha, digamos, que nos sirva para la práctica cotidiana del deporte. Pues también lo vamos a implementar con estas mismas características, porque hemos tenido ocasión de ir a algunos recintos feriales como el que existe en Quito, en las Naciones Unidas y Amazonas. Ahí está la plaza deportiva, donde no solamente se practica, digamos, el fútbol cotidianamente, sino que también hace un tiempo, por ejemplo, pude yo asistir allí a un show artístico. He podido también asistir a unas ferias de energía. Entonces se puede ir tranquilamente sobre el césped sintético, implementar los stands y todo. Entonces, por esa razón vamos a hacer también este otro proyecto. En las cavernas humanas también construimos una pequeña cancha de césped sintético, está en Archidona, y prácticamente entonces hemos invertido en infraestructura deportiva nueva, moderna, que agrada a la juventud, que agrada a personas de toda edad y que permite la práctica del deporte, podríamos decir, sin interrupciones, ¿no?, todo el día. De modo que son algunas acciones que hemos ejecutado, pero también en el ámbito comunitario hemos ido concluyendo algunos proyectos. Existían, por ejemplo, algunas canchas cubiertas que no tenían piso. Existían otras canchas cubiertas que no tenían graderíos. Entonces, las hemos ido concluyendo, digamos, estos espacios para fomentar el deporte. También en algunas comunidades hemos estado dando mantenimiento a los estadios. Ahora mismo en el barrio Vista Hermosa, si bien no hemos podido construir un estadio todavía pues de características moderna, sin embargo hemos colocado el material fino, el kilo, el sílice, transportando desde más arriba del kilómetro 36, ¿no? Estamos mejorando ese estadio para que se puedan ajustar allí algunas competencias. También en el barrio Dos Ríos, bueno, concluimos ahí el escenario en la cancha cubierta que faltaba, las gradas, descubrimos. Hemos estado haciendo algunos trabajos. Últimamente nos han pedido el cerramiento y el mejoramiento de la cancha. Vamos también a hacer una intervención el próximo año en este sitio. El complejo deportivo barrial. El complejo deportivo barrial. Nosotros con nuestros técnicos consolidamos el estudio. El estudio fue propuesto ante el Ministerio de Deporte, pero parece que en el Ministerio de Deporte existen algunas restricciones y no nos han apoyado con el financiamiento. Entonces, en este sentido, nosotros hemos asumido un compromiso con Fedelban para por lo menos adecuarles el sitio que actualmente tiene. Esto tendría, digamos, momentáneamente algunos beneficios, porque nos permitiría, cuando se da, por ejemplo, el 4x4, el motocross, que son eventos masivos, tener un sitio donde puedan entrar los vehículos, en fin. Entonces, en consecuencia, hemos visto que esto es pues muy necesario que empecemos a trabajar.
lo que sería la plataforma. Es un terreno bastante pantanoso, requiere mucho drenaje. Usted, Marco, conoce el sitio que está asignado para Fedelban, pero en todo caso, pues, este trabajo creemos que lo podemos hacer. Ya lo hicimos en el recinto ferial. El recinto ferial igualmente era un terreno, pues, muy pantanoso en la parte posterior. Se logró gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores que desplegaron algunas jornadas allá, realizar toda la tarea de drenaje y pues, construcción de la plataforma en este recinto. Un ejercicio o tarea similar vamos a hacer en lo que tiene que ver con este estadio y esto lo haremos a principios del año venidero. Muy bien, continuamos. Tom Fox, doctor Astegui. Muchas gracias. La pregunta sería, es bien por lo que se está realizando con relación a vialidad, con relación a producción, con relación a turismo. Pero mi pregunta es, ¿cómo está casa dentro del gobierno provincial, patrono y trabajadores? Bueno, ya le había referido que de algún modo nosotros por estas limitaciones legales no hemos podido hacer los ajustes remunerativos. Pero en estos días el Consejo aprobó ya la ordenanza y estaremos solucionando el tema remunerativo incluso con un retroactivo. Entonces vamos a cancelar un retroactivo a todos los empleados y empleadas de la corporación que en efecto no habían recibido un incremento salarial desde el año 2008. Entonces han habido pues algunos, una buena temporada que no han tenido digamos un incremento remunerativo y esto por supuesto es evidente que afecta digamos la economía de cada servidor, servidora. Los servidores requieren también contar con una buena remuneración para poder trabajar, nosotros comprendemos esto, pero el escenario legal ha sido pues muy complejo desde la expedición de la LOSEP, que donde prácticamente el Consejo Provincial perdió la autonomía que antes tenían los gobiernos autónomos descentralizados. Antes se podía negociar libremente los contratos colectivos y esto ocurría no solamente en los GATS, ocurría también en las instituciones. Y por eso teníamos instituciones como Petroecuador, Andinatel, que indemnizaciones de $500,000. Pero esto como que se nos fue de las manos. Y como se nos fue de las manos, entonces fue necesario en el actual gobierno, con la Asamblea Constituyente, que se ponga ciertos límites a indemnizaciones, a ciertos privilegios. Y por tanto, pues, tenemos actualmente una órbita, digamos, de autonomía, pero con ciertas limitaciones, con reglas que nosotros también debemos cumplir. Salió ya el acuerdo, como decía, de los pisos y techos de las remuneraciones. Ahora sabemos exactamente hasta dónde nosotros podemos poner los sueldos a nuestros servidores y en consecuencia, pues, esto nos ha permitido ya avanzar con los trabajos. Estaremos pagando retroactivamente, digamos, los salarios, que ha sido el tema de, podríamos decir, pues, de petición de parte de los servidores, de las servidoras y servidores de acá de la corporación. Muy bien, queremos agradecerles a los compañeros realmente el tiempo en televisión y de seguro que es bastante corto y vamos a buscar espacios para poder seguir conversando. Solamente dos cosas, doctor. En la parte final ya de este especial que hemos mantenido diálogo con usted, Marco hablaba acerca del deporte y hay una pregunta que a propósito me la pedían en interno desde muy temprano. A usted le han visto hacer deporte, especialmente practicar el fútbol, y me decían, bueno, pregúntele al señor prefecto, hincha de qué equipo del Ecuador es el doctor Sergio Chacón. Bueno, no sé, si de pronto se está la oportunidad para cerrar la entrevista. Sí. Que ya se terminó el campeonato, viene el 2013, que para muchos dicen que no pasamos del 21, y bueno, y tantas predicciones que se dan. Esta es la oportunidad para que el doctor Sergio Chacón confiese su corazón de qué color es a propósito en el tema del fútbol. Bueno, ¿qué podría decir? Yo no soy tan hincha, pero sí. Siento alegría cuando gana la Liga Deportiva Universitaria. ¿Se siente liguista el doctor Sergio Chacón? Sí, podríamos decir. Pero también siento un poquito de alegría cuando gana el Deportivo Cuenca. Ya, entonces, porque de por todas maneras usted corazón a media. Tiene el corazón a media. Sí. Doctor, por eso. Se viene el fin de año, ¿va a quedarse usted acá en la provincia del Napo? ¿Tiene algunas planificado? Tenemos entendido que el Consejo Provincial de Napo labora precisamente hasta el 21 acá en la institución.
Sí, bueno, yo voy a realizar algunas visitas, como decía al principio. Este día sábado estaremos visitando Cruz Chicta, Agua Santa, toda la parte de la ribera izquierda y también algo de la parte de la ribera derecha del río Napo. Estaremos en Chontapunta y en estos días vamos también a hacer algunas visitas a algunas comunidades con ocasión de la Navidad. Especialmente estamos tratando de compartir con las niñas, niños de los sectores rurales, donde pues de pronto no tienen un caramelito. Estamos llegando nosotros gracias al apoyo de algunas personas que confían en nosotros y nos están apoyando. El día de hoy, por ejemplo, quiero agradecer a la empresa Ibaho, nos ha hecho la entrega de unas fundas de caramelo. Nosotros vamos a llegar con eso a los lugares más distantes, como siempre acostumbramos. Vamos a dedicar un poquito el tiempo a esto, pero también, claro, vamos a tratar de compartir en familia unos días en esta Navidad y en fin de año y año nuevo. ¿Qué decirle entonces en esta Navidad y fin de año a la población de la provincia de Napo, usted como la primera autoridad provincial electa por votación popular? Bueno, pues decirles que en primer lugar deseamos que estas Navidades sean de mucha felicidad y que el año venidero, el año 2013, podamos juntos construir una nueva provincia, podamos mejorar sustancialmente las obras, las infraestructuras que tenemos y podamos también avanzar en la consolidación de nuevos sistemas de trabajo, nuevas fuentes de ingresos para que todas y cada una de las familias puedan vivir en condiciones de dignidad. Ese es el reto que tenemos y pues todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo para poder hacer de nuestra provincia una provincia grande, una provincia hermosa, donde predomine también la solidaridad, la unión y que juntos busquemos el mejor rumbo para nuestra provincia. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos, a propósito, expresar nuestro profundo agradecimiento por aceptar la invitación que se hizo por parte de la Dirección de Comunicación a nombre del licenciado Fabián Chicaiza como director de comunicación, a los compañeros a Robinson, a Marco y, por supuesto, a Fausto Velastegui, formar parte de este panel de manera voluntaria. Queremos agradecerles también a todos los compañeros, realmente el equipo de trabajo que se ha emprendido desde muy en la mañana para poder realizar este programa. Realmente quienes estamos acá al frente estamos presentando este programa, pero hay un equipo humano realmente muy importante de colaboradores y funcionarios también de la Corporación Provincial, quienes desde muy temprano están laborando. Queremos expresar un profundo agradecimiento, sin que se nos escape a nadie, a todos los compañeros del canal de televisión, de la Dirección de Comunicación y sobre todo fundamentalmente a la dirección administrativa, a la directora administrativa, que realmente colaboró muchísimo para que también se pueda montar todo este programa, esta programación importante con los invitados que son los medios de comunicación. Doctor, muchísimas gracias a usted, compañeros de los diferentes medios de comunicación. Realmente estaremos nosotros en el próximo año prolongando estos espacios que realmente nos permiten que quienes están en contacto con la población de manera diaria en lo que tiene que ver el manejo de la información puedan también consultar inquietudes que muchas veces reciben en sus diferentes medios de comunicación, incluso cuando la gente los aborda en la calle o en algún sector en donde ellos se encuentran. Queremos agradecerles a nombre de la Dirección de Comunicación, reiterarles nuestro profundo agradecimiento e invitarles a que nos sigan acompañando, que en posteriores ocasiones estaremos informando de las actividades que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Que tengan ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2013. Felicidades.